Presunto ladrón es capturado por pobladores y entregado a la justicia. Agentes de la Policía Nacional de la División Especializada en Investigación Criminal en la Aldea La Laguneta realizan la detención del señor Otoniel González Cruz, de 32 años, quien es presunto responsable de entrar a una vivienda a robar dejar herido al propietario de la misma. Según el informe policial fue entregado por un grupo de personas quienes los indican de ser el presunto responsable de herir con arma blanca a una persona de 56 años. Hecho ocurrido el pasado miércoles y fue trasladado a un centro asistencial. Al hoy detenido se le incautó un par de zapatos tenis con manchas de sangre, mismos que fueron embalados por fiscales del Ministerio Público. Asimismo, a González le aparece vigente una orden de detención de fecha 24 de mayo del año 2014. Girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Jalapa, Sindicándolo del delito de hurto en grado de tentativa. Revisar la detención de la persona antes en mención. Esta fue puesta a disposición de los tribunales que correspondan para que pueda solventar su situación jurídica. Para los T21, los Chapines y el Mundo, NotiJalapa.net